Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a crear un panel, una especie de muro de enrejado de una vivienda en madera y vamos a usar una textura en la parte superior que tiene como la apariencia de esta que vemos aquí en rombos. En la parte superior. Entonces ella se compone de postes de madera. En la parte superior pues tenemos un detalle pequeño y tenemos varias tablillas que atraviesan hasta los postes y por lo tanto en la parte pues trasera se van a ver dos perfiles que sostienen las tablillas y en la parte superior también hay un perfil que va entre la textura que le vamos a agregar y las tablillas. Vamos a dibujarlo de 1,8 metros en total. Así que vamos a crear pues el poste, el primer componente que va a ser un poste de 0,1 por 0,1 que son 10 centímetros por 10 centímetros. Vamos a sembrar diálogo y aquí pues le doy el nombre cercado de madera de 1,8 metros. Vamos a darle la descripción y vamos a darle postes de 1,8 metros con tablillas unidas de 1,45 metros por 8 centímetros. Reja de madera de 29 centímetros, tablilla superior de 9 centímetros por 3.
Entonces acá los que están, la que tengo acá arriba que dice tablillas unidas de 1.45 por 8 centímetros con dos perfiles traseros. Listo. Entonces, de esta manera podemos crear este panel que es una cerca de madera y también tiene una textura de cercado natural en la parte superior. Eso es todo, amigos. Espero que pues, les haya gustado este video. Les voy a dejar el enlace para que puedan descargar este componente ensamblado y lo puedan usar pues, en sus proyectos. No olviden dejar su like y de suscribirse a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.